Casiano, Rodaciano, Ponciano y Venustiano y tu servilleta nos fuimos a cazar venados. ¿Cómo vamos a cazar venados? Pues a la vieja usanza. Pasamos por un pueblo cuando íbamos a la montaña, le compramos a un indígena una venada tierna. La compramos, la amarramos a un poste, llevamos aguardiente, mezcal, tequila. Entonces amarramos ahí a la venada, agarramos pipí de la venada. La rociamos alrededor porque eso atrae a los machos. El olor. ¡Arajo, hermano! Como que no sepan ustedes de eso. Lo rociamos alrededor de la venada, nos pusimos una guarapeta, ¡ay, mamacita! Hasta no ver a Dios. Nos hemos puesto una briaguez que los venados llegaron, forzaron a la venada, se nos pelaron y nosotros no nos dimos cuenta. Hasta el otro día al amanecer dijimos, vértebra del dinosaurio. Sí llegaron, güey. Mira, hay huellas de venado, aquí 4 o 5 venados anduvieron hijos. Y la venada con una cara de estúpida satisfacción que no se le podía. ¿Qué mejor antecedente? Dijimos, no manches. En la noche otra vez, agarramos los urines de la venada, la rociamos alrededor, se acercaron y nosotros otra vez igual. A la tercera noche que nos hicieron lo mismo los venados, nosotros por andar de briagos porque el alcohol te jala. ¡Aramba, hermano! Me dijo Feliciano, miren güeyes, mejor vámonos para la casa, porque si esto está pasando aquí en nuestras narices, ¿cómo estarán nuestras viejas ahorita? Es serio, güey, No manches. La venada, hermano. ¿Tú no eres nada del coyote, güey? ¿No te gustaría dedicarte? Mándanos tu video, güey. Es que este güey la cara que tiene, cabrón. Es que hay unos que sí, cabrón, no manches. Deberían dedicarse a comediantes. No, de verdad. Hay gentes que no deberíamos estar en la comedia, por Dios, porque nuestro sexapil no nos da, o sea, agarramos la comedia como un chance para poder tragar, porque de verdad andamos, por ejemplo, es que hay tantos, ¿no? O sea, Miguel Galván, por ejemplo, Adrián Uribe y yo deberíamos ser galanes de telenovela. No es que andan poniendo a unos guapitos. ¿Ya vieron? Es que hay en las novelas, ¿cuánto galán ahí va? Por Dios. A las viejas les gusta ver las novelas por eso, ¿va? Por los hombres que salen. Porque la trama les vale gorro. Sino por los güeyes, ¿va? Le da la punzada cuando vengan los galancitos esos, ¿va? Que Juan Querendón y que Acaya. No, mujeres. Abusadas, ¿eh? ¿Vienen solas ustedes? Pues no creo que vengan con este güey, la neta, o sea. Como que aquí, digo, la gerencia la sentó aquí así como para decirles, mis reinas no alcanzaron mesa, pues aquí porque están muy bonitas. O aquí sí aplica lo de rollo mata carita, pero cartera mata todo. Un día fueron dos muchachas amigas a comer a un restaurante que existe en Acapulco. Venden pollo costeño ahí. Y entonces ya sabrás que llegó el mesero y estaban las dos muchachas. Le dijo, señorita, ¿tortillas? Compañeras de trabajo, güey. No, les traigo tortillas para que... para que papearan, ¿no? Está tan caro. Yo tengo un amigo allá, paisano. Somos amigos. ¿Cómo puedo? O sea, no me gusta presumirlo mucho porque gustamos de tener nuestra amistad muy secreta, muy acá. O sea, no, es amistad, güey, en buena onda, digo. No, yo soy machito, güey. Te lo juro por Dios, hermano, ¿cómo que otra cosa? No, es amistad nomás. No, no, el día que me coma la colita a mí... No, hermano. Les voy a dar un consejo. El día que ustedes sienten que traigan picazón en la colita, desparasítense. Porque a lo mejor son bichos, güey, los que ustedes cargan. Y ustedes ya creyendo que el cuerpo está pidiendo otra cosa. No, no, no. Desparasítense. Primero, si ya después de la desparasitada ya les sigue comiendo, pues ya, pues qué cosa. Ábranse de capa, acéptenlo. No anden engañando mujeres que hoy hombre, mañana mujer. Porque eso de que tienen hacha y machete no se vale mucho, ¿no?
salgan del closet. No, mejor no salgan porque ya son muchos. Y ahora con lo de la nueva ley de... ¡Uy, andan desatados! Hijos, le exigen y todo. No, eres, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Javier Carranza, el costeño. Yo no vine a hacerte darte ni para que me eches a hablar. Me he topado con mejores, no contigo, lengua aguada. Quisiera que me echaras otro. Quisiera que me echaras otro. Quisiera que me quede vivo este pendejo. Ah, quisiera que me echaras otro y no te lo digo en broma. Échame otro, pinche negra caderona. Negra porque ya la viste, pero no tiene cadera. Joder, que no tiene chiste, déjate de chingadera. Esos son versos costeños de nuestra tierra. ¿De verdad? El Día del Padre. Vamos a celebrar el Día del Padre. ¿Qué se celebra? No tenemos más que celebrar. El Día de las Madres es el 10 de mayo, señoras. 10 de mayo. 10 de mayo. Oigan, chingados. 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El Día del Niño es el 30 de abril. 30. El Día del Maestro, 15. 15. Y el Día del Padre, el tercer domingo de junio, donde cae la chica. ¿Qué chingados celebramos? Eso no es un día. Eso no es un día. No hay día del Padre. Es el día. No hay Día del Padre. ¿Ya le dijo el señor Alejandro? De verdad, no hay día. Eso no se vale. La paternidad es un acto de fe, es un acto de fe. Cuando tienes un hijo varón, por eso el mexicano le pone su nombre a su hijo, porque si no su hijo es un tocayo. O sí. Hay señores que le ponen su nombre, no le cojan, póngale el del compadre, a lo mejor es más seguro que sea del compadre. Gracias, cámara. Las cosas que hace la gente, ¿verdad? Ya están las lluvias por caer. Fíjate, date cuenta la gente. Yo nunca he entendido por qué cuando empieza a llover y la gente está en la alberca o en el mar, se salen cuando empieza a llover. ¿Por qué hacen esa pendejada? Vámonos, no te vayas, te vamos a mojar. Pura pendejada. La gente es muy chistosa. Yo no sé por qué la gente cuando está hablando con la novia, con la esposa, con el marido, con el novio, y les cuelga, se le queda viendo al teléfono. Yo nunca he entendido por qué cuando se está acabando la batería del control remoto en la televisión, en vez de que le cambien la batería al control remoto, no, se le explican más. Le cambian el ángulo. Cuando le abren la tapita y le ruedan las pilas. Y ya con eso ya tienen pilas nuevas. Imagínate, nada más suena el teléfono de las de acá. Y el niño contesta acá. Bueno. Oye, niño, ¿está tu papá? Está ocupado. ¿Y tu mamá? También está ocupada. Oye, ¿y tus hermanos? Están ocupados. ¿Y la muchacha que trabaja con ustedes? También está ocupada. Hijo, oye, ¿qué están haciendo? Y andan buscando. Cosas por teléfono. Vuelve a sonar el teléfono en una casa. Contesta la muchacha. Bueno. Hijo, pásame a la señora. ¿Eh? La señora, pues, no puede venir a contestarme. ¿Por qué no puede venir a contestar? Pues, está ocupada. No me diga que mi vieja está cocinando, lavando o haciendo algo ahí, trapeando en la casa. Mi vieja, pues, qué tan floja. Dijo, no, está echada. Pues, sí, ya sé que está echada ahí en la cama, así es. Pero que venga y conteste, pues no puede, está echada ahí con un señor. ¿Qué? ¿Cómo que está echada con un señor ahí? Pues sí, están echados los dos, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quiero que hagas? Vete al buró de mi recámara, saca una pistola que tengo en el buró y mátalos a los dos. Ah, bueno, ahorita vengo, ahí voy. Ahí va la muchacha. Agarra la pistola y los dos plomazos ahí, ¿no? Va, agarra otra vez el teléfono.
¿Qué pasó, Juanito? Era automática. Con razón dicen que las armas son babosas en manos de los peligrosos. Ah, no, al revés, al revés. Le dio los dos plomazos y Eva dijo, señor, ya los maté a los dos. Bueno, ahora entierra los cuerpos en el jardín. ¿Qué, cuál jardín? ¿Qué, que es un departamento? Dijo, ah, perdón, número equivocado. Así es que aguas cuando hablan por teléfono, hagan las cosas bien, porque a veces pasan cosas raras, ¿no? Imagínense un hacendado. Estaba el hacendado acá el vato, ¿verdad? Pues ya ves cómo son los hacendados grandotes, ¿verdad? Bien machotes, y le habla al caporal. A ver, caporal, venga para acá. ¿Qué pasó, patroncito? ¿Cómo están las cosas en la casa grande? Dijo, ninguna novedad, patrón, todo está bien. Dijo, nomás se murió su perico. ¿Cómo? ¿Mi perico? El Maradona. Un periquito que así se llamaba. El que hablaba seis idiomas, dijo, sí, se murió. ¿Y de qué se murió mi perico? Dijo, patrón, pues es que tragó carne de caballo. Dijo, ¿quién fue el baboso que le dio tragar carne de caballo al perico? Dijo, nadie le dio. Él la agarró solito. ¿Y de dónde? Dijo, ay, patrón, pues del caballo muerto que estaba a la entrada en la casa grande. ¿Cuál caballo muerto? Dijo, el suyo, el precherón, grandote fino. Pero fuera de ahí ninguna novedad. Todo está bien. ¿Cómo? ¿Mi caballo? El que me regaló Vicente. Pues sí, pero fuera de ahí ninguna novedad. Bueno, ¿y de qué se murió mi caballo? Patrón, dicen que de cansancio. ¿Cómo cansancio? Pues ese no hacía nada. Estaba nomás ahí para presumir pura estampa. Dijo, patrón, de tanto acarrear agua. Dijo, ¿quién fue el baboso que lo puso a acarrear agua? Dijo, patrón, pues para apagar el incendio. Pero fuera de ahí ninguna novedad. Todo está bien. ¿Cuál incendio? Dijo, ah, pues la troje, patrón, se le quemó la troje, pero fuera de ninguna novedad. ¿Se quemó la troje? Dijo, sí, pero fuera de ninguna novedad. ¿Y cómo estuvo que se quemó la troje? Dijo, ay, patrón, pues se pasó el fuego de la casa grande para la troje. ¿Hubiera visto la quemazón que se armó? Pero fuera de ninguna novedad. Ah, también se quemó la casa grande. Dijo, sí, pero fuera de ninguna novedad. ¿Y cómo estuvo que se quemó la casa grande? Dijo, patrón, se cayó una vela en las cortinas. Ahí empezó la quemazón. ¿Vela en las cortinas? ¿Están locos si yo tengo luz eléctrica en el rancho? Dijo, no, del velorio, patrón. Pero fuera de ninguna novedad, todo está bien. ¿Cuál velorio? Dijo, su mamá de usted se murió, patrón, pero fuera de... Se murió mi madre. Dijo, sí, pero fuera de ninguna novedad. ¿Y de qué se murió mi madre? Dicen que del susto, patrón Fitz. ¿El susto? Dijo, sí, pero fuera de ninguna novedad. ¿Cuál susto? Dijo, pues la noticia que le dieron de que sus hermanas se habían ahogado en el río. Pero fuera de ninguna novedad, todo está bien. Mis hermanas se ahogaron en el río, dijo, sí, pero fuera de ninguna novedad. ¿Y cómo estuvo que se ahogaron? Pues se cayeron allá al río y se ahogaron. Venían, cuando venían al pueblo, ahí fue donde... ¿Venían al pueblo? ¿A qué venían al pueblo? Pues avisarle que usted salió positivo en la prueba del SIDA, pero fuera de ninguna novedad, patrón, todo está bien. Al tipo le dio un infarto y azotó ahí. ¡Puf! Dijo, mire nomás, tanto problema por un perico, si he sabido, ni le platico nada, este baboso.